La vida es muy peligrosa. No por las personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. Quien asume la tortura y el asesinato de otros seres como algo ajeno, es tan responsable como el torturador y el asesino. Los nazis fueron capaces de experimentar con judíos, humanos. Y los Estados Unidos, con sus soldados, humanos, obligándolos a ir hacia la nube radiactiva de la primera bomba atómica. Si los humanos han sido capaces de hacer eso con sus congéneres, ¿se puede dudar que no experimentan actualmente con animales? Los hechos no dejan de existir porque se los ignore. El costo anual de la investigación científica en vidas de animales no humanos asciende a cientos de millones de víctimas. 1. Los que son reportados oficialmente y en los que se ha experimentado, evidentemente contra toda su voluntad. 2. No se reportan los que fueron criados y mantenidos en cautiverio pero que fueron eliminados al exceder el número que era preciso para realizar los experimentos. 3. Tampoco hay registro de los animales que murieron durante la captura y el transporte, pero se estima que tanto para la industria del comercio ilegal de especies como para la de la muy legal y protegida investigación científica, solo el 10% de los animales capturados llegaron vivos. Los animales que se necesitan para la investigación científica, como los primates o los reptiles, son arrancados violentamente de su hábitat. Otros provienen de perreras, perros y gatos, o de criaderos, ratas y cobayos. Todos terminan confinados en jaulas, a veces hacinados, y ahí languidecen esperando el único fin reservado para ellos. La muerte previa a tortura. Los animales no humanos más utilizados son: A. Roedores. Ratas, ratones, cobayas, hámsters y conejos. B. Primates. Babuinos, chimpancés, etc. C. Perros. Beagles, especialmente. D. Otros mamíferos. Gatos, caballos, ovejas y cerdos. E. Anfibios y peces son cada vez más usados para la investigación. Todos estos animales no humanos son utilizados como sujetos de experimentación porque tienen respuestas similares a los animales humanos hacia muchos tipos de estímulos y son usados, entre otras cosas, para 1. Conocer y examinar a profundidad los devastadores efectos y los terribles síntomas de 1.1. Diversas enfermedades que le son inoculadas, como el cáncer en todas sus formas, la influenza, etc. 1.2. Nuevos fármacos. 1.3. Todo tipo de sustancias como detergentes, perfumes, venenos, etc. 2. Para comprobar el daño que puede causar un nuevo armamento. 3. Para comprender las vulnerabilidades de la psique. Son privados de espacio, luz solar y vida social y se les provoca estrés, pánico y depresión al presenciar la tortura y asesinato de otros congéneres. Que las compañías que patrocinan esas investigaciones inviertan enormes sumas económicas y que los científicos, hombres que saben perfectamente lo que hacen, se empeñen en hacer esas investigaciones, es una confirmación absoluta e irrebatible de lo que creen ambos. Que las diferencias biológicas, psicológicas y hasta emocionales entre animales no humanos y humanos son tan pequeñas que es como si hubiesen experimentado con humanos y que, de someter a los humanos a esas pruebas, los resultados serían los mismos. En otras palabras, los científicos no experimentarían si creyeran que el sufrimiento de un animal, que sus respuestas fueran como las de una roca, las de un muñeco de madera o de plástico y no como las de los humanos. Porque los resultados no tendrían ni validez ni aplicación para lo que quieren demostrar. Si científicamente está demostrado que las diferencias entre animales humanos y no humanos son prácticamente inexistentes como para que se considere que haberle hecho algo a un animal no humano es como habérselo hecho a un animal humano, no se comprende entonces por qué a un animal humano no se le haría eso, hasta sería considerado un crimen de lesa humanidad y genocidio, y por qué a un animal no humano sí. Si es inconcebible y criminal que un animal humano pudiera padecer eso, ¿por qué ese mismo sufrimiento sí es aceptable en un animal no humano? La última defensa para esta práctica es que todo animal o toda cosa vale mucho menos que cualquier animal humano y es por eso perfectamente sacrificable si ello beneficia de algún modo a la especie humana. Esto es la supremacía humana, el especismo, y es en realidad tan aberrante como lo es la supremacía blanca, el racismo, o la supremacía masculina, el sexismo. De esas dos últimas pesadillas la humanidad apenas acaba de despertar, fue por los 70 que muchos países aceptaron que los genitales no eran motivo para negar derechos y creer inferior a alguien.
y fue a principios de los 90 que el color de la piel dejó de ser un pretexto para explotar y humillar y que se abolió el apartheid. Ese par de bofetadas a la supremacía humana fueron en su momento verdades tan absolutas que no permitían ni siquiera la más mínima oportunidad de duda, tanto menos eran un tema de discusión. Hoy, con el especismo, la resistencia es la misma que hubo para dejar atrás ese par de absurdas discriminaciones. Al dar ese par de pasos, al incluir antes que perder tiempo y recursos en defender la exclusión, al aceptar humildemente que la superioridad es un mito bastante perjudicial, la humanidad avanzó. Hoy falta dar otro paso más en esa dirección. Y hay que apresurarlo.